Les mostramos imágenes y el saldo del Festival Solidario Somos Inundados que se realizó hace algunos días en esta capital. Bueno, una vez más se demuestra que el correntino es solidario. Es solidario y uno mucho agradece. Además, a ver, noche incómoda, fría, de jueves, pero así todo, tres camiones cargados con la solidaridad, que es lo que puntualmente pedía la gente de Caritas, pañales, agua mineral y alimentos, como principales elementos que, bueno, ya fueron para Caritas Goya, porque es la que va a distribuir en los lugares donde hoy que ha bajado el agua, que ya no llueve, se ve las necesidades. Caritas es una organización seria y cuando está el nombre de Caritas la gente colabora además. Absolutamente, y ahí hay que agradecer a esa excusa que tuvimos, porque además lo que tanto la gente de Caritas decía, no es una noche. Por eso el mensaje, mañana, esta tarde, si pasa por la parroquia y tiene una botella de agua mineral, un paquete de arroz, un pañal, siempre es bienvenido, porque justamente la idea es que el mensaje continúe, que esto no se para en una cita, en un evento, sino que en este momento se necesita, así que cuando queda algo de más, que siempre por ahí sobra, bienvenidos a cualquier parroquia, cualquier sede de Caritas. Saldo positivo, Eduardo. Muy positivo porque lo vio la provincia, la gente de Mandallén nos decía que recibió el mensaje de Formosa, llegamos a Posadas, o sea, un evento, un espectáculo de mucha calidad con generosos artistas, a Mandallén, cada uno de los muchachos de Alborada, Araverá, que también estuvo presente allí, José Rach, que dejó un momento Salamanca para meterse con su mística, regalarnos canciones impresionantes, el gurí Molina, que se vino desde muy lejos para participar, quería participar y se llevó también la sonrisa de mucha gente, y la gente que estuvo allí y que a pesar del frío también, bueno, la pasó bien. Y creo que, a ver, somos transmisores de ese espíritu que tiene Caritas de la solidaridad, que no termina en un evento en una noche, sino que debe continuar. Hasta el próximo evento solidario. Así sea. Jornadas de amor, pensarte y llorar.